Hola, ¿qué tal, amigos de las redes? Les saluda Ismael de Ismael Producciones. A toda esa gente que apenas se está conectando, hoy estamos muy contentos, muy felices, porque estamos de manteles largos. Hoy nos acompañan tres agrupaciones de la ciudad de Aguascalientes, Zacatecas. Aparte, también nos acompaña un artista de talla internacional, ya de muchos años. Aparte de ser una gran amistad que hemos llevado con ellos, es nuestro próximo invitado que tenemos esta noche. Y seguimos invitándolos, amigos, a que toda la gente, todos los compañeros músicos se sumen a este proyecto, de esta iniciativa de dos empresas zacatecanas, como es la 94.7 FM, la Super G, la Gigante, y la 91.5 Estéreo Plata. Y Ismar Producciones están haciendo una fusión, están sumando fuerzas, como es la iniciativa privada. ¿Para qué? Para ayudarle a las agrupaciones. Hoy que estamos pasando por un momento muy difícil. Yo creo que todo el gremio de que se conforma de la música, las agrupaciones, los artistas, el staff, la gente que hace eventos, la de salones, o sea, hasta del que vende las flores, ¿por qué no? Los meseros, la gente que hace los banquetes, son millones de empleos que están tirados. Y yo creo que este gremio está muy, pero muy olvidado. Fuimos los primeros y vamos a ser, yo creo que los últimos en regresar. Entonces, ¿cómo puedes ayudar todas las agrupaciones? Es muy fácil. Lo único que tú puedes hacer, ¿cómo los puedes ayudar a cada una de las agrupaciones? Es compartiendo los videos. ¿Para qué? Para que lleguen a más gente y así ellos se sigan manteniendo. Y dándole like, a tocar la campanita de todas las redes sociales, tanto de las agrupaciones, a Ismar Producciones, de la radio, y eso hace que hagamos una comunidad y cada día esto crezca mucho más. Pero bueno, en esta ocasión estamos de gala, que vamos a dar la más cordial bienvenida a mi amigo Al de la Torre. ¡Un aplauso a la gente compadre. De atrás! ¡Vamos! ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estamos? ¿Están a distancia? ¿Están a distancia? Pásale, hermano, ¿estás en tu...? Gracias, Ismael, gracias. Tú sabes que no te puedo invitar a algo, ¿no? Tú sabes que estás en tu casa, puede hacer lo que usted quiera, amigo. Siéntese, claro, amigo. Sí. Voy a quitar el cubrebocas para escucharnos bien. Ya pasamos por todos los protocolos de sanitización de aquí, de mi compadre Ismael. Una empresa muy responsable. Quiero felicitarte por más de 15 años de trabajo que has tenido. No, te conozco desde 2004, 2003 más o menos. Por ahí estamos empezando ahí con... Diles, cuando traíamos... Cuando traíamos una bocinita por un lado nada más. ¿Pero la qué? ¿La palabra? ¿La qué? La pura leña. Traíamos pura leña. Y también cuando no pagaba, también. Oye, eso es otro tema que vamos a tocar ahorita. Estamos por ahí, ¿verdad?, con el grupo Punto Norteño, con algunos músicos que aún están por aquí con tu servidor. Y pues muchas gracias por el espacio. También a la Super G, a Estéreo Plata, también a todos por apoyar este tipo de acciones musicales. Ahora sí, como dices tú, estamos parados desde marzo, si mal no recuerda. 10 meses, amigo, 10 meses llevamos. Entonces... Mira, estamos otra vez por aquí reiniciando. Obviamente cada día han estado en su casa, hemos tenido algunas grabaciones, pero todo, pues obviamente, muy parado. Y te quiero felicitar por estos espacios que has estado haciendo. Y más que nada, agradecerte la invitación a toda la gente de Aguascalientes, a mis amigos los clásicos, CL, a mis amigos los malqueridos también, de ahí mismo de Rincón de Romos, las dos agrupaciones y tu servidor también. Estamos aquí con mucho gusto y pues con muchas ganas de seguir echándole para adelante, que la gente... se divierta un poquito en su casa y pues nosotros por aquí también un ratito también divirtiéndonos con lo que más nos gusta, que es la música, compadre. El honor es de nosotros, de un servidor y de Ismar Producciones. Ismar Producciones les abre las puertas de su foro a todas las agrupaciones para que hagan sus streams, para que tengan material, se les da una memoria para que ustedes lo metan a YouTube, a Spotify, a todas las plataformas que hay. Aquí se trata de que le saquen provecho lo más que se pueda. Tenemos que adaptarnos, amigo. Hoy con esta pandemia y que es muy importante, tenemos que fusionar, tenemos que buscar la manera de llegarle al público y todo está cambiando. Y bueno, más de 17 años, aparte él es empresario de espectáculos en la ciudad de Aguascalientes, está en Estados Unidos. Pero ya nos va a platicar de su historia. Llevamos más de 18 años, 17, 18 años de conocernos, ya de andar en las grandes. Y ahora verlo fusionar, amigo, ¿cómo has crecido internacionalmente? ¿Quién iba a pensar con esa bicicletilla cuando nos conocimos, amigo? Bendito sea el Señor. Me da gusto también porque tenemos tres agrupaciones el día de hoy. Hoy estamos de gala de Aguascalientes, unos grandes amigos, como son los clásicos, que traen una gran escuela de otros grandes amigos, como este Samurai también,
Y otros amigos que son los malqueridos. Ya lo estuve escuchando ahorita en el Soundcheck. Se avientan los chavos, ¿eh? Cuidado. No, sí. Están bravos ese Brad y Abner ahí. No, hombre, hijos de la... Bueno, amigo, ¿y qué nos vienes presentando el día de hoy? Aparte, a ver, platícanos de tu proyecto. ¿Cuántos años tienes? Perdón. Estamos en vivo, ¿verdad? Tengo 25 años, nada, más 10. ¿Cuántos años tienes ya con este proyecto que empezaste, amigo? Real de la Torre empezamos precisamente en diciembre del año 2012. Y recuerdo muy bien, porque nuestro primer video que se llama Traigo Ganas, algo así. Esa fecha, precisamente cuando estábamos grabando ese video nosotros, fue cuando falleció la señora Jenny Rivera. Nos acordamos mucho, precisamente, nuestro primer video fue la noche que ella falleció. 11 años, el 2012, ya 9 años. Ya 9 años de que falleció ella, y nosotros pues estamos desde el 2012, diciembre del 2012, con el proyecto de Alde de la Torre. Nosotros ya teníamos muchos años, obviamente, pues tú sabes, nos conociste con Punto Norteño, por ahí, pues Roy García también, que estuvo por nosotros en todas las grabaciones de Punto Norteño. Fue donde nos conocimos, precisamente, con otro amigo en común que tenemos los dos, Y pues agradecido, yo sé que la vida ha dado muchas vueltas, te ha ido muy bien a ti, nos ha ido muy bien a nosotros y me da mucho gusto volver a encontrarnos otra vez en lo mismo, o sea, porque estamos como quien dice volviendo otra vez a atacar ese gremio, de la que la gente vea que estamos aquí, que no nos hemos desaparecido, sino simplemente estamos en stand-by, pero queremos volver a trabajar y que nos esperen y con muchas cosas nuevas. Obviamente también tú has crecido bastante, Ismael, he visto tus producciones, para mí mis respetos en Zacatecas. Mi respeto, eres el máximo en tu gremio. Yo he visto tu trabajo, y nos hemos peleado por teléfono, nos hemos hecho amigos y desamigos y todo. No, pero no, porque no quiere pagar a veces, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Es que dices, ¿verdad?, que tengo carácter de la judía, yo no lo tengo feo, tú lo tienes. Pero ve dónde estamos ahorita. A mí me da gusto ya después de más de 17, 18 años, no llevo bien la cuenta, pero cómo has evolucionado. Que yo te he conocido con todos los proyectos que has hecho y ahora que ya vas como solista, ya platícanos de tus quieras que sea, ¿dónde te has presentado? Porque yo sé, bueno, pero el público que está atrás, nuestros seguidores y los seguidores de ustedes de la, claro, de la radio, no sabe dónde has ido, qué fronteras has estado, de tus quieras de Estados Unidos. Platícale, la gente quiere saber más, cuántos sí, mira, temas tienes, cuántas Dios, grabaciones tienes. Ya desde el año 2018 por ahí ya tuvimos la suerte que nos dieron por ahí nuestras primeras visas. Obviamente, pues fue algo difícil porque pues nosotros las esperábamos un año atrás del 2018, que es el 2017, no salieron por X motivo. Los tiempos de Dios son perfectos, o sea, no hay que desesperarnos. Nos llegaron las visas, los proyectos cambiaron, las visiones cambiaron, no las pudimos exprimir como deberíamos de haberlas exprimido, Ismael, pero nos abrimos muchas puertas. En los lugares nos estuvimos presentando como Denver, como Missouri, como Texas, como Oklahoma, como Kansas, Chicago, wow. O sea, hicimos una gira bien, en verdad, y simplemente, o sea, los músicos que están conmigo todo el tiempo apoyándome, vieron la situación y aún así seguimos echándole ganas. Tú sabes que nunca nos hemos rajado, o sea, así el día de hoy tengamos para comernos un platito de frijoles, el día de mañana tenemos para comernos un rebay bien a todo dar, ahí como te los comes tú todo el tiempo, compadre. No, hombre, yo creo que la gente piensa que la estirtea, que el rollo de la estirteada y todo ese rollo, los artistas, que la música, que mujeres, que el rollo, pero yo que lo he vivido en carne propia, yo digo que esta carrera es de las más difíciles, porque está bien, cabrón. Está bien, no nomás es llegar, ¿sabes? Son muchas cosas, picar piedra, son muchos años y buscarle y batallarle. Y cuando llegas a la cima, y yo creo que lo bueno, no, la gente que perdura no es llegar, sino mantenerse, pero a raíz de muchos sacrificios, yo digo que yo estoy de acuerdo contigo, yo soy creyente de Dios, ¿verdad? Y yo digo que los tiempos de Dios son buenos. Y la verdad, yo creo que esta pandemia, ahora es cuando, como esta iniciativa se llama Es Tiempo de Ayudar. Yo estoy muy agradecido y quiero dar las gracias a toda la gente de Aguascalientes, de todos los músicos que se están sumando. Y wow, nos sorprendimos porque llegó nuestros amigos, los tres agrupaciones con regalos, porque vamos a hacer un proyecto para que le vamos a llamar El Juguetón. Y que se están sumando, y pues ellos fueron los primeros en llegar, y ya que nos dio la sorpresa, que nos traían una camioneta ahí de regalos, y pues estos son pocos regalos, pero no, la verdad, te volaste la barda, no, a mis amigos de los clásicos, que ahorita no, mis claro respetos, sí, no. Cañón, ¿verdad? Agradecido, ¿verdad? De hecho, todos pusieron su granito de arena, nos coordinamos, nos acomodamos, te digo, somos músicos, yo los estimo mucho,
o a los Malqueridos, a los Clásicos. Hay muchas más agrupaciones, pero bendito Dios, hemos estado haciendo equipo nosotros con la empresa de Premier Entertainment. Habla de tu empresa, amigo, porque dile que tú eres el manager. Empresa, tú sabes, o sea, una empresa que también la has visto crecer. Claro que sí. Y nos ha costado mucho tenerla, posicionarla, poquito, mucho. No sé cómo la ve la gente. Para nosotros es agradecido. Si es mucho, qué bueno. Si es poco, qué bueno. Pero hemos dado pasos muy firmes. No tenemos prisa. Mira, nosotros tenemos desde el 2012, te digo, desde diciembre hasta ahorita. Y a lo mejor no hemos dado el boom que hemos esperado dar. Y no hay problema. O sea, yo prefiero tener una trayectoria. Ahorita ya tenemos 11 videos oficiales grabados. El día de mañana, si tengo algo que mostrar o llega a funcionar alguna canción como queremos que funcione, pues tenemos un respaldo muy grande. O sea, no simplemente somos unos artistas de que hoy nos pega una canción y vas y tocas al show y nada más tienes esa canción y ya nos y vuelves a tocar cover. No, nuestra idea es presentar nuestra música inédita, corridos inéditos, canciones de amor inéditas. Y si tenemos que batallar para llegar al gusto del público, pues lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Nuestro tiempo un día va a llegar, no hay que desesperarnos, más es tener yo constancia. Lo sé, mi Beto, yo lo sé todo, toda la experiencia, y sé cómo te entregas en el escenario, y sé que tú eres un gran artista, y no te lo digo porque estás aquí, ¿verdad? Te conozco desde abajo, desde todo, fíjate que a mí me gustaba el estilo cuando traían en el otro proyecto. Tejanito, como tipo intocable, como duelo. Intocable era fresón, se quedaron muy buenas ya, experiencias. Ahora sí, ya un poquito más como el Chaca de Sinaloa, como que ese rollo, ¿no? Un poquito más norteño, más. Norteño. Más norteño, sí, ya no decimos más norteño. La voz también me cambió un poco, porque cuando grabamos esos discos, pues era la voz un poquito más juvenil, más fresona. Nos quedaba, bendito Dios, nos fue muy bien. Estuvimos 2 años con Punto Norteño, tuvimos varias presentaciones, estuvimos recorriendo varias partes del país con la empresa Apodaca y nos fue muy bien. Desgraciadamente, por obra del destino, no sé, nos tuvimos que separar, pero mira, bendito Dios, algunos de los que estuvimos aquí, estamos aquí todavía con el pie bien firme y vas a ver que lo vamos a lograr. ¿Dónde esto lo vamos a lograr? No hay prisa. Primero Dios. Oye, amigo, yo te voy a hacer la pregunta que le hago a todas las agrupaciones aquí. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esta iniciativa que una por primera vez una radiodifusión en este caso Grupo Plata se haya sumado a este proyecto? Pero más que nada, tú platícame, ¿cómo te trataron? Ahora que te fuiste a promocionar tú ahora en la entrevista, que hace 3 días que acabas de ir, ¿verdad? ¿Cómo te trataron en la radio? ¿Cómo se te hizo el show? ¿Si te están tocando tu tema? ¿Cómo te abrieron las puertas en la radio? ¿Sí te están apoyando? Porque es importante que sepan las gentes de nuestros seguidores, todo el apoyo que están dando las radiodifusoras de Grupo Plata. La verdad, mi reconocimiento y mi respeto. Un gran saludo para mi compadre, que como les digo, ahorita no puede asistirnos, pero se está poniéndose las pilas. A ver. Enrique, sí, claro que sí. No, mira, muy agradecidos. En verdad nos has tratado ahora sí que muy bien. Y sí, es muy agradecido lo que están haciendo ustedes, la iniciativa que están haciendo, porque, o sea, vaya, es una producción, no es una producción cualquiera, es una producción 100% profesional la que están ustedes ofreciendo para los artistas, para que vengan a exponer la música de ellos, para que estemos aquí todavía con esa llamita chiquita, mientras estamos apagados todos. O sea, es un paso muy grande y es muy bueno. Nosotros estamos muy agradecidos, muy profesionales ustedes. En la radio nos han tratado muy bien, nos están tocando el tema más nuevo de nosotros. ¿Cuál es tu tema que estás promocionando en la radio para que tus seguidores lo pidan? Abren a la radiodifusora, pidan los temas, es muy importante que los pidan, que para que se los sigan o sea, tocándolos pues en la radio, sí, ¿verdad? Para que lo sigan en programación, perdón. Programación. Sí, sí, se llama La Santa Cena, es una auditoría de... ¿Cuál? La Santa Cena se llama. ¿Tu tema? ¿Es de tu auditoría? ¿Son inéditas? Sí, tenemos un compositor de cabecera muy, muy... Bueno, a nosotros nos gusta mucho cómo nos compone varias canciones que hemos grabado. Es de Kansas City, el señor Mario Dávila. Nos ha dado, ahora sí que también nos ha dado mucho el apoyo de esa parte, y nosotros pues tratamos de hacer la mejor interpretación para los temas que él nos manda. Son canciones inéditas, hasta ahorita yo pienso que va a ser una canción muy buena, y pues le digo, síganos apoyando, tanto su amigo Al de la Torre y La Élite, mis amigos Los Malqueridos y sus amigos Los Clásicos, que también son unos grupazos chingones. Oye, pero amigo, ¿cómo has, tú ahorita en este momento, me gustaría que también nos hablaras, porque pues este es el espacio para que tú también te puedas abrir a la promoción y decirles a las más agrupaciones, platícame, bueno, yo lo sé en mi caso porque pues aparte eres mi amigo, pero me gustaría que les hablaras a la gente, a nuestros seguidores,
a las seguidores de la radio y a toda la gente aquí en Zacatecas que tú tienes una empresa de espectáculos. Háblame un poquito de ello, porque muchas agrupaciones se pueden estar se pueden sumar a tu proyecto, se pueden subir a tu barco, como se dice, ¿no? Sí, platícanos claro que de sí. La empresa, ¿cómo se llama tu empresa? Mira, se llama Premier Entertainment. Acabamos de ponerle nombre así porque ya la queremos, obviamente. Incluso aquí está pasando ahorita en el cintillo. Aquí el nombre de la empresa, tus redes y todo, aquí sí. Está en el cintillo y todo. Por ahí para que lo estén checando, ahí. Para que también compartan nuestros amigos. En este momento está pasando aquí el cintillo de la empresa aquí de mi amigo de Al de la Torre, ¿cómo se llama? Premier Entertainment. Ok. Anteriormente la teníamos como Premier Music Show, pero ahorita como ya la vamos a dar de alta en Estados Unidos, porque ya empezamos a trabajar en Estados Unidos, ya tuvimos los primeros eventos en Estados Unidos. ¡Wow! Entonces nosotros queremos hacer nuestra empresa ya en Estados Unidos para obviamente apoyar a los grupos de aquí. De internacional, México, amigo. Sí, claro, esa es la idea. Hazle la invitación a claro toda la gente que está atrás de las cámaras, que se sumen si tienen al proyecto. Por ahí algo que les interese, nosotros humildemente aquí les decimos, nuestra empresa Premier Music Show, que es Premier Entertainment en este momento, pues les damos la cordial invitación a los grupos que se quieran sumar con nosotros. Es una empresa socialmente responsable. Nosotros trabajamos y apoyamos al grupo que quiera trabajar, lo vamos a hacer. Y a los que no, pues ni modo. O sea, pero es que hay muchas, muchas empresas. Ojalá no, todo les vaya bien. O sea. Pero mira, amigo, qué bien. Aquí todas las agrupaciones que desfilan por nuestro foro, su foro que es de ustedes, ¿verdad? Gracias. De los músicos, Isma Producciones les abre las puertas. Aquí, mira, ahorita tú ya estás exponiendo que tienes, aparte de artista, que cantas y ese rollo, que tienes tu empresa de espectáculos. Si alguien más, chavos, con gusto, mi compa, yo lo conozco, los asesora, los apoya, los ayuda. Yo creo que también es tiempo de estar unidos en las agrupaciones. Entonces, aquí está un estandarte. Y aquí acaba de pasar su nombre de tu empresa también para que te puedan contactar. Pero y sí, todo Premier el cintillo. Entertainment, por ahí. Premier Entertainment, por ahí estamos. Ok, amigo. Bueno, vamos, ahorita vamos a regresar contigo porque ya no están allá nuestro director, mi compadre Misael. Ya se pasaron. Entonces, vamos a mandar las cámaras en este momento. Ahorita siguen los malqueridos. Y en un momento más, regresamos. Claro que sí, compadre, ahí estamos. Saludos. Buenas noches, ya llegamos, compa Mollito, dice. Se comenzó con mucho cariño para todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Para toda la gente de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, le cantamos con mucho cariño los temas de guitarras, el sonido de los más queridos, desde Rincón de Romos, Aguascalientes, dice, señor. Para que se pongan a bailarle, para que se pongan a gozarle con todos nosotros. Esa que dice Mollito. Rico, rico, rico. Vamos a cantarle para todos ustedes. Bonita noche. Una vez le confesé mi amor, recuerdo bien. Entonces ella me dijo que me amaba a mí también. Y ahora que la vuelvo a ver, me piden sin cesar que olvide lo pasado y que volvamos a empezar. ¿Cómo estás tú? Si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a na-na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na-na, con calor que ya dirá, na-na-na-na, vivo solo por el amor. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a na-na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na-na, con calor, ella verá, na, 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 vivo solo por el amor. Para la gente de Zacatecas, muchísimas gracias. Dale, Guarillo. Una vez le confesé mi amor, recuerdo bien. Entonces ella dijo que me amaba a mí también. Y ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar que olvide lo pasado y que volvamos a empezar. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a na-na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na-na, y con calor ella mira, na-na-na-na, vivo solo por el amor.
quieren los dos, na, 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 na. Es bueno, la luna, ella mira, na, 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 na. Vivo solo por el amor, vivo solo por el amor. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Buenas noches para todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Muchísimas gracias por la invitación. Seguimos con más canciones, Mollito, de las grabaciones que tenemos por ahí ya disponibles en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a la Super G, a Ismar Producciones por la invitación. Le cantamos este corrito, Mollito, de los de antaño, ese que dice: voy a darle tres galones al cigarrito bañado. Va a sentir más ese power y me quite lo asustado. Me viene guapo el mapache con las ojeronas que traigo marcadas. Y los pulmones llenos de humo, los ojos bien rojos, la nariz moldeada. Que me guste ver sangre, pero es que estamos en guerra. A veces anda activado, tal vez paniqueado, buscando la presa. Cuando me visto de negro, me cuelgo mi cuerno en un carro y pechera. Saben que estoy en el enfermo, viendo marihuano y muy poco se acerca. Y es que yo no uso las drogas, las drogas me usan a mí. Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa. Y aunque me acabe la sierra, seguiré quemando esa hierbita buena. ¡Hala, se compa, Mollito! ¡Suéltelo, suéltelo, suéltelo! ¡Maladito! Zacatecas, el señor. Para la gente Juan Chorrey, Zacatecas, arriba Jerez. Soy más mañoso que el viejo, más peligroso que el diablo. Me han palaciado los guayos en la sierra de Durango. Con un traguito de whisky se me pasó el susto y le seguí pegando. Después me forjé un cigarro, lo prendí del monte a seguir loqueando. Ocho días a la semana, 27 horas al día, 400 días al año, en la noche y en el día. Traigo el cuerpo acelerado, el cerebro bloqueado y el cuerno bien pilar. El sueño me tiene miedo, me activo en caliente con la luz del día. ¡Suena más de eso, favorito! Y es que yo no uso las drogas. ¿Dice? Las drogas me usan a mí. Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa. Y aunque me acabe la sierra, seguiré quemando esa hierbita buena. ¡Vamos, mi compa Noé! Donde quiera que esté, viejito, se la cantamos con mucho cariño, con Paralito. Seguimos con más temas para todos ustedes. Muchísimas gracias a la gente de Juan Chorrey, Zacatecas, Jerez, la gente de Mazatlán, compa Güero, la gente de Michoacán también, se lo cantamos con mucho cariño para toda la gente de Los Mochis, Sinaloa. Vámonos con más temas de los temas de antaño, un tema rancherito. Y qué casualidad, dice. Casualidad que nos encontramos hoy en este día.
ahora aquí estamos. Me da mucho gusto, sería el destino. Qué casualidad, qué casualidad. Ay, ay, como yo. Mucho gusto, seré el destino. Qué casualidad, qué casualidad. Quedamos con Pomollito, seguimos con más temas para todos ustedes, ¿sí, señor? Vale, pues, seguimos avanzándole, compadrito, con más temitos en esta hermosa noche, compadre. Suéltale, pues, compa Lalito. André, pues, de los boleros de antaño, una canción para mi compa Lalito, que por ahí lo solicitan a la gente de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, que nos sigue por aquí en la transmisión. Le cantamos este bolero de los de antaño, sabemos que lo van a cantar con nosotros, por ahí con su cervecita, con su copita de tequila, hombre. Se lo cantamos con mucho cariño, dice bonito. A los hijos de la buena, hombre, para todos los presentes, hombre. Morir y sabrá, porque mi vida es toda tuya. Estoy contento, la verdad, con tu franqueza al despertar, que llegue tarde a tu amor. La vida es corta y al final sabrá que si te quieren ya ganaste. Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo, corazón. Al fin que nunca comenzó, ya de mi parte no hay rencores, porque mi vida es toda tuya. Estoy consciente de lo que hace, pero mi la vida es corta y al final sabrás que si te quieren ya ganaste. Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo, corazón, que al fin que nunca comenzó. Y así suenan los más queridos, con Pomollo, arriba Aguascalientes, viejo. Ya de mi parte no hay rencores, porque mi vida es toda tuya. La vida es corta y al final sabrás que si te quieren ya ganaste. Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo, corazón, al fin que nunca comenzó. Un desengaño no es morir. Vamos con Pomollito, sale pues, seguimos con más canciones. Pomollo, vámonos con más temas para todos ustedes. A la gente de Aguascalientes que está conectando por ahí, muchísimos saludos.
a toda la gente de Rincón de Romos, para toda la familia Romo, hombre, a mi compadito Al de la Torre, a Grupo Los Clásicos, muchísimas gracias por todo el apoyo, siempre, siempre, en la colegiada de los músicos. Vámonos con más temas de los corridos que por ahí andan sonando. Le cantamos esta canción, una canción que se viene desde el Pacífico del país. Y vámonos porque de pronto llegan los soldados, con favorito, dice... Pronto llegan los soldados, cuatro rápidas me atoraron, quise y no hubo tiempo de nada, aunque alma era bien armado, cuidaba el joven sin avance, jefe andaba enfiestado, yo estaba afuera cuando me agarraron. Aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena, créanme que no estoy agüitado, pues esto no tiene reversa, aparente son muy pocos años. Con el jefe estoy a la orden, en buenas y malas sigue apoyando. Sigo siendo gente de aquel chavalo, para que estén enterados. ¡Favorito! Corrido que por ahí nos solicitan, dice... Recuerdo de algunas hazañas, que la agarré por la pantalla, dieron de bajo a un amigo, las trenzas que no te olvido, cuando yo tiro humo lento, se me vienen muchos recuerdos, y sé que algún día volveré a verlo. De mi sangre estoy orgulloso, mi padre y mis tíos mafiosos, si existían varios caminos, pero me apasiona en el peligro, joven pero muy aguerrido. No lo he conocido y de mis errores he aprendido. Por mi parte aquí ya me voy a graduar, solo me queda un suspiro. Un favorito para la gente de Los Mochis, para la gente que nos sigue, hombre, muchísimas gracias. Vámonos con más temas. Pero pues, ahí quedamos con mucho cariño para todos ustedes, compa Mollitos. Seguimos, seguimos. Una canción de las grabaciones con mi compa Juash, hombre, saludazos. Esta canción de los corridos originales del estado de Aguascalientes, una grabación que también por ahí nos abrió muchísimas puertas. Se la cantamos para toda la gente del norte de Aguascalientes. Echeme un tono de sol, compa Moy, a ver cómo nos sale. ¿Sabes qué dice? Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque. Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente, también bastante dinero. Quería una pelea muy fuerte. Allá por Aguascalientes un derbi se celebraba. Y cuando entró aquel viejito a los partidos retaba, quería jugar 2 millones a una pelea extraordinaria. Bastante muy disgustado, un hombre se levantó. Le dijo rengo maldito, te quitaré el bocón, me gustaría más tu apuesta. Si le doblas el valor. Y no es mentira, compa Lalo. Arriba Aguascalientes, el señor. ¡Ay! Por favor, traen la maceta, traen a la tren. Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron. El giro cayó para atrás,
de la pechuga cortado, pero cantaba en el ruedo. Había muerto el Colorado. El renco del gallo giró, impresionó a los galleros, porque llevaba una bolsa a reventar de dinero en un pueblo de Chihuahua. Ahí tiene su gallinero. Ahí quedamos con mucho cariño para todos ustedes. El señor de los corridos de Aguascalientes. Vamos a cantarle más temas. Por ahí ya casi nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por la invitación. A la Super G, a la radiodifusora que nos invitaron, a Ismar Producciones, muchísimas gracias. Estamos con ustedes bien agradecidos. Le cantamos una canción que por ahí grabamos con un colega de los músicos, mi compadrito Barrita. Para que la pidan en su radiodifusora. Una canción del señorón Jos Favela. Compa Beto, para que se acuerde. Esa guarapeta, hombre. Esa que dice, compa Beto. Me vi en el reflejo de tus ojos, después de tanto tiempo sin mirarlo. Me sorprendí de haberme visto tan sereno. Nunca pensé que lograría superarlo. Debo admitir, me ha tomado por sorpresa poder charlar sin intentar enamorarte. Yo que pensaba que jamás te olvidaría, y hoy me doy cuenta que has salido de mi vida. Ya no quiero nada de ti. No creas, te lo digo porque sí. Ni es el rencor el que me hace decir. Y tu aroma ya no me provoca, que tus labios ya no se me antojan, que tu pelo ahora es poca cosa. Que te veía hermosa, que tus ojos ya los vio sin brillo, que tu andar ha perdido el estilo, y que por más que quieras tú conmigo, en mí no encontrarás más que un amigo. Ay, 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 mollita. Dale. La gente en sus casitos, la cantamos con mucho cariño. Dice: y tu aroma ya no me provoca, que tus labios ya no se me antojan, y que tu pelo ahora es poca cosa. Y pensar que te veía hermosa, que tus ojos ya los vio sin brillo, que tu andar ha perdido el estilo, y que por más que quieras tú conmigo, de mí no encontrarás más que un amigo. Y arriba Sinaloa con favorito de los temas que nos siguen, dice. Muchísimas gracias por la invitación.
Arriba Zacatecas, sí, señor, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, con permiso, gracias, gracias. Desde Rincón de Romas, Aguascalientes, para todos ustedes, muchísimas gracias. A la Super G Zacatecas, Ismar Producciones, bien agradecido, mi compa Beto. Para los colegas de los clásicos. Arriba los Mochis y nada, viejito. Desde Nábula, tomen, o dicen que nací en el role. Me dicen que soy arriero, porque el éxito no hay semana. Si le salen los sombreros, ya verán cómo remara. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, por Dios que borrachevento. Que me siga la tambora, que me toque en el calite. Después el niño con el hilo y por último el torito toca bien como el brinco. Ay, ay, ay. Para que entre Mazatlán, Sinaloa, que estoy chingado. Ay, mamá, por Dios. Muchísimas gracias, Zacatecas. Para la gente de Jalisco, muchísimas gracias. Para la gente de Rincón de Romos, Aguascalientes, Pabellón de Arteaga. Todo Aguascalientes, muchísimas gracias. Soy de menos Sinaloa, donde se rompen las olas. Busco una que ande sola, que no tenga marido. Van a ver comprometido cuando resulte panzona. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios que borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque en el calite. Después el niño prendido y por último el gorrito se quedan como lo digo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Muchísimas gracias, con permiso, buenas noches. Desde Rincón de Romos, Aguascalientes, su amigo más queridos. Con permiso, gracias, 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 buenas noches. Vamos en la próxima, lo dejamos a buena mano. Gracias, gracias. Hasta la próxima, con permiso. Que le compa bonito, gracias. Buenas noches. Sábado, pues. ¿Ah, sí? Hola, ¿qué tal, amigos? Volvemos nuevamente. Esta noche está muy amena, tenemos así de corte con así de corridos y ese rollo norteños y grupero también, más que nada. Oh, qué bien. Pero bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestros próximos invitados de honor de esta noche, que son los clásicos desde Rincón de Romos, Aguascalientes. Un aplauso, muchachos. Eso, mis chavos. Qué bien, qué bien. Muchachos, chingao. Mi casa es su casa, sentados. Ánimo, está en su casa, muchachos. Muy contentos, muchachos, muy agradecidos. Gracias. No, estamos sorprendidos con las agrupaciones. Me van a echar carrilla las agrupaciones de Zacatecas, ¿eh? Pero la verdad, nunca les dijimos que trajeran nada, ¿verdad? La verdad, o sea, llegaron cargados, muchachos. Yo creo que se los van a agradecer todos los niños con este proyecto que también queremos hacer, que queremos llevarle un regalo a los niños de escasos recursos y también a los niños del staff de aquí de muchísimas agrupaciones también, que están pasando por momentos muy difíciles. Pero bueno, a ver, muchachos, preséntense, muchachos, de este lado, a ver qué nos platican. ¿Con qué cómo de este lado, amigo? Mi nombre es Alex Rodríguez, percusionista del grupo. Percusionista. Eso es todo. ¿Qué tal? Mi nombre es Ofir Aguilar. Soy vocalista y primera voz de Grupo Los Clásicos. Oh, qué bien, muy bien. A ver, muchachos, ya dijimos de dónde eran, pero ¿de dónde es exactamente su agrupación, su proyecto? Nosotros somos originarios del municipio de Rincón de Romos, de Aguascalientes. ¿Cuántos años, amigo, con este proyecto? ¿Cuántos años?
el pasado 17 de diciembre cumplimos 9 años juntos, 9 años juntos, ya estando, pues tocando piedras ahí, tocando también, que se nos han atravesado y de todo, pero aquí seguimos, 9 años ya. A ver, muchachos, una pregunta, ¿qué tan cierto que es de color de rosas la artisteada? ¿Es cierto, es falso o no? ¿O cómo es de picar piedra desde abajo? Porque pues la gente dice, los ven muy arriba, muy bañaditos y todo el rollo con las fans, y pero chinga, o sea, a ver, platica a la gente cómo es, o sea, ¿está fácil, no está fácil? ¿Cómo está el rollo? Yo siento que en general la vida de un artista así es como todo trabajo, hay subidas igual y bajadas, pues algunas veces súper bien, el público espectacular, miles de personas, pero también así hay como ahorita en este tipo de ocasiones que tienes que ver a 2, 3 mesas y ir a tocar, y que pues también es un poquito, bueno, tú como artista te sientes un poquito acobido que en cambio a ver al artista en general. Sí, sobre todo porque pues aparte de la música tenemos algunos, nos dedicamos a nuestras profesiones, entonces pues también el mediar este tipo de cosas a veces es complicado, pero no es imposible, no es para nada imposible, así que pues seguimos aquí dando marcha como siempre. Sí, bueno, también, o sea, hacemos aclaración, la vida de músico también tiene sus lados muy buenos, que inclusive también para los grupos que apenas están iniciando, que le echen muchas ganas, créanme que es una bonita profesión y que con el momento que está uno en el escenario lo disfruta demasiado. Oiga, muchachos, y la verdad, puedo escucharme como exagerado y todo, pero wow, yo lo estuve checando, déjame decirlo, lo estuve criticando en redes y dije, cabrón, o sea, están pesados, más de 1 millón de reproducciones ya. Yo dije, wow, bendito Dios, o sea, eso habla, yo creo que como músicos, de la buena calidad y que ya son muchos años de estar picando piedra. Nosotros tenemos muchos años ya de conocernos, de hacer equipos y hacer equipo con nuestro amigo Alde la Torre, con su empresa, con los equipos. Pero la gente aquí de Zacatecas que no los conoce, muchachos, muy sorprendido con todos los seguidores que tienen. ¿Cuántos LPs han grabado hasta ahorita desde que empezaron? Son alrededor de 6 sencillos los que hemos grabado, pero en realidad el tercer tema, que es El color de tus ojos, fue el que realmente nos sorprendimos de la respuesta del público. El color de tus ojos, versión cumbia. Creo que se nos olvidó en el sí, sí, cierto. Es el que acabamos de ver, perdón que te interrumpa. Es el que tiene más de millón de no, está exagerado, dije, wow, sí, sí. Todo lo que tiene. Sí, hecho, impresionante, increíble, la verdad. Eso fue lo que nos dio como el parteaguas para poder salir de la zona regional y cruzar otros estados también. Incluso en la Unión Americana, a quienes les agradecemos muchísimo, a todos nuestros seguidores de allá de la Unión Americana, que nos siguen y que escuchan toda nuestra música y que también que compartan toda nuestra música. Ahí estamos en todas las plataformas digitales como Clásicos CLS, en todas las plataformas. Así que por ahí en la pantalla yo creo que van a estar. Aquí en este momento están pasando los cintillos. Así es. Oiga, amigo, ¿cómo les pueden ayudar ahorita con estas plataformas en esta nueva normalidad que está pasando? ¿Cómo los pueden ayudar la gente, los seguidores, qué es lo que tienen que hacer para que los puedan ayudar y que también ellos pongan su granito de arena en esta pandemia que está muy difícil? Así es, creo que en general ahorita lo que es el mundo artístico, a los compañeros artistas, lo que son nuestros compañeros de los grupos del Al de la Torre, los Malqueridos, inclusive a los grupos de aquí de Zacatecas, de la región, pues creo que en general a todo artista nos apoyarían mucho compartiendo todo este tipo de conciertos, todo este tipo de entrevistas, todo este tipo de situaciones que pues creo que hacen para llegar a más público y que para el día que llegue a hacer otra vez otro evento, para nosotros sea más fácil llegar al público. Es correcto. Sobre todo porque con su ayuda, compartiendo todas estas transmisiones, esta música que les estamos preparando para todos ustedes con todo el cariño, con eso nos ayudan demasiado, la verdad. Isma, para nosotros es un honor y un placer estar aquí, sobre todo con estas grandes radiodifusoras. Entonces,
para nosotros es como ese cariño de estar en casa, porque ya teníamos ganas de estar acá en Zacatecas. De verdad que para nosotros es nuestro estado vecino y pues realmente queremos seguir también aquí en esta región sonando, ¿verdad? Qué bien, muchachos. El privilegio es de un servidor. Yo me siento muy, muy halagado y muy feliz, muy bendecido con Dios de esta noche. Chavos, los vi ahorita y la verdad, están, miren, se van a llevar muchas cosas. Y déjame decirte, amigos, que aquí en Zacatecas hay muchos municipios donde les encanta su género, su género es como grupero. Así es género grupero, estilo romántico. Romántico. De los 80s, 90s, más o menos de ese tipo. Fíjate que ya no hay tantas. ¿Qué crees que está pasando? Que con todo ese género que pegó en los 80s, en los 90s, ¿cómo ha funcionado o cómo ha evolucionado la música de este rollo? Porque créanme, los chavos también jóvenes, están todavía pollitos, todavía como que pollitos, y para que se siga manteniendo en este género, o sea, son pocos, ¿verdad? Sí, en realidad, de hecho, pues de la región de, digamos, norte del estado de Aguascalientes, somos prácticamente los únicos que trabajamos ese estilo. Y fíjate que es difícil porque es poco comercial. A pesar de que la música grupera sigue todavía vigente, es poco comercial y para nosotros ha sido un poquito muy difícil seguir compartiendo nuestra música a las nuevas generaciones, pues ya ahorita por los géneros nuevos que existen, ¿verdad? Así es, Alex, pero por eso estamos los clásicos aquí, para revivir esa música, para ser ese parteaguas también de la combinación de la música grupera de los 90s con la actual, sobre todo eso, para eso estamos aquí. Fíjate que vamos a hacer un comentario, fíjate que a mí me han, bueno, aquí en la oficina de Isma Producciones también tenemos una oficina de representaciones artísticas, ¿verdad? Y pues la gente llega de aquí de las comunidades, de muchos municipios de aquí de Zacatecas, de San Luis Potosí, y nos piden agrupaciones y todo. Y hay quien nos pide grupos de los 80s y nos preguntan, fíjense cómo nos preguntan, ¿todavía existen? Entonces, oiga, piensan que es barato. No, déjenme decirles que no. Todas las agrupaciones que pegaron en los 70s, en los 80s, bueno, 80s, 90s, las agrupaciones tocan en Bolivia, en Ecuador, en Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica, en Guatemala. No paran todo, yo creo que todo el año les pides una fecha y no hay. Y créeme que la gente, la gente más bien joven es la que dice que es la que todavía no cree, pero no, el género sigue más vivo que, yo creo que el romanticismo nunca va a morir, ¿verdad? La verdad, ¿no? Jamás va a morir este género. Es la música que llegó para quedarse. Es la música que en toda fiesta la recuerdan. Amigos, ¿qué proyectos hay a futuro, en puerta? ¿Qué es lo que le ofrecen aquí a la gente? ¿Cuáles son sus metas, muchachos? ¿Y qué proyectos hay a futuro? Okay. Bueno, ahorita por lo que fue la cuestión de la pandemia, detuvimos lo que es la gira a nivel nacional. Ya hay fechas programadas en la agenda del grupo, lo que es Chiapas, lo que es Morelia, el Estado de México, Puebla. San Luis Potosí. Creo que para a corto plazo, 2021, en cuanto termine la pandemia, pues es hacer esa gira nacional que tenemos en mente. Y pues igual con la mano de nuestra empresa Premier Entertainment, pues ahora sí que trabajar la Unión Americana. Son los proyectos a largo plazo. Nosotros tenemos muchísimos seguidores en nuestras redes y más de lo de pop y todo. Este género, les voy a decir que haz de cuenta que es un reto, así como tipo Matute, de Matute acá, fresón y todo el rollo, el acá lo grupero. Entonces, para toda la gente que quiera una agrupación buena, padre y todo, aquí están mis compas los clásicos, que los pueden contactar. En este momento están pasando todas las redes. Y muchachos, ustedes, yo les tengo que hacer esta pregunta porque yo creo que con esto cerramos. Muchachos, ¿qué opinan de esta iniciativa que estamos haciendo? Me gustaría, de la gente de Aguascalientes, ¿qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Estamos bien? ¿Estamos haciendo nosotros bien? ¿Qué nos falta? Que la gente se sume. O ustedes, muchachos, ¿cómo se enteraron de aquí, de esta iniciativa? Bueno, primeramente, queremos pedirle a todas las personas, a todos los grupos también regionales, que pues apoyen el juguetón, ¿verdad? El juguetón, sobre ¿correcto? Todo. Y pues estamos muy agradecidos por ahí con
contigo, con Isma, con las dos radiodifusoras, que por ahí también quiero mandarle un gran saludo por ahí al Gallo Galván. Ah, que sí, por sí. Ahí estuvimos en su programa. Tremendo el gallo, ¿cómo? Es. Ah, no, se la pasó. Sobre todo, pues para que nos sigan compartiendo, sigan pidiendo esa canción. Tenemos por ahí ya varios temas. Uno que estuvimos compartiendo con Grupo Mojado. Con Mojado, de wow. Andrés Dávila. Perdón, de. Mojado. Sí, de José Luis Dávila. De José Luis Dávila. Vocalista original. Sí, de José Luis Dávila. Fue realmente gran. Pues fue un arraigo muy bonito con Mojado, porque realmente este género, pues compartirlo con una persona con la que es juez también para nosotros y también es un ser que apreciamos demasiado, entonces ha sido para nosotros yo creo que una de las más grandes satisfacciones. ¿Y su tema ya lo dejaron en la radio para que se lo estén ¿cuál es el tema que le están tocando ahorita en la radio? Sí, ahorita el tema que estamos promocionando se llama Pídeme, que es un dueto con Grupo Mojado de José Luis Dávila. Invitar a la gente para que pida el tema, amigos. Claro que sí, por ahí en las dos radiodifusoras lo pueden pedir. La 94.7. Así es, 94.7. La Gigante. En la Gigante, ¿verdad? Y en la Super 95. G. Y la 91.5. Perdón, FM. 91.5. Estéreo Plata. Estéreo Plata. Por ahí lo pueden solicitar. Pídeme con Grupo Los Clásicos, Fit Mojado. Muy bien, amigos. Pues bueno, nada más hacerles la invitación a que se sigan sumando. Las puertas de nuestro estudio de Isma Producciones es la casa de los músicos. Está, las puertas están abiertas. Yo creo que este proyecto va a durar en lo que dura la pandemia, porque tenemos agrupaciones, ya nos confirmaron agrupaciones de San Luis Potosí, como que nos decían, oye, es que queremos ya, adelante, aquí son bienvenidos. Más que se me pasó de tiro la lista, tenemos más agrupaciones de Aguascalientes, ya confirmó nuestro amigo el grande del Real, el número uno, el grande del Real, muchísimas bandas de Jerez también que ya se están sumando. Entonces, pues no hay que nada, nos despedimos, amigos. Ahorita ya que ya están, ya está afinando ahorita detalles al de la torre, ya están a punto de mandar las cámaras para allá. Muchachos, algo que le quieren decir a sus redes ya para despedirnos con esta transmisión, digo, más bien con esa entrevista, porque ya el tiempo ya se nos va encima, ¿verdad? Bueno, pues igual, como lo comentabas hace ratito, invitar a más grupos que se sumen a este proyecto. Créanme que es muy bueno trabajar en este tipo de producciones y pues bueno, muy muy súper recomendado aquí a Isma Producciones y gracias también a las radios que también hacen posible este tipo de eventos y dan muchísima publicidad. Créanme que es de las mejores producciones que existen aquí en Zacatecas y los invitamos a que vengan aquí a colaborar a este gran proyecto. Así es, pues nada más sumarse a esta gran causa de Isma y de las dos radiodifusoras. Muchas gracias. El crédito, muchachos, el crédito es de todo el staff, si ustedes se dan cuenta, es un ejército. Claro, sí. Estamos cumpliendo con todas las medidas, ¿sale? Pero atrás de este show, atrás de este estudio, o sea, hay muchísimas familias que están trabajando, todo el personal. Entonces, yo siento que estamos poniendo nuestro granito de arena. Cada quien está poniendo su granito de arena a su nivel. Muchachos, muy contentos, muy felices. Yo no quisiera cortar, yo no me agarro la palabra y soy un perico, no dejo de hablar. Pero bueno, ya no están, hay que darle respeto a esto. Ahorita volvemos, volvemos nuevamente aquí al estudio y me gustaría pues entrevistar a los tres juntos ya cuando regresemos. En un momento regresamos, mandamos las cámaras al estudio. Nos vemos, compartan. Ok, compadre, vamos a continuar con estas bonitas canciones y esto que dice. Y suéltale, mi compadre Chuy. Comenzamos esta noche con esta bonita canción directamente desde Aguascalientes, al de la Torre y la Élite, compadre. Amigo, vengo contento, el gusto me está sobrando, pues conquisté una chamaca en la feria de San Marcos. Hidrocálida es mi sangre, Aguascalientes es mi estado. ¡Ay, ay, ay! Me dijo que era de afuera. Regrésale, no, güey. Se me fue el avión. ¡Corte, corte, corte! Ahora sí, ya no la voy a cagar, voy a poner atención. ¡Corte! Ay, tanto que ensayaste hace ratito para regarla. Vámonos pues. Usted me dice, Misael.
Una pizza para el staff. ¿Estamos, Misa? ¿Estamos? Sale pues, entramos en 3, 2, 1. Y comenzamos, compadre. Amigo, vengo contento, el gusto me está sobrando, pues conquisté una chamaca en la feria de San Marcos. Hidrocálida es mi sangre, Aguascalientes mi estado. Me dijo que era de afuera el día que la conocí, que nació en Rincón de Romos, pero ya no vivo ahí. Buen pabellón de Arteaga, si gusta venga por mí. Ahorita mismo me arranco a buscar esa belleza. Somos gente que cumplimos, somos hombres ya de veras. Aguascalientes no falla, si falla tiembla la tierra. Y ay, 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 Aguascalientes no falla, compa. Y vaya tiembla la tierra, viejón. Tráigame 3 de bucanas, las quiero para el camino. En el estéreo del carro ir escuchando corridos. Un saludo pa' mi gente que me esperan en Calvillo. Aquí me tienes presente, pues lo prometido es deuda. Quiero que vengas conmigo pa' convertirte en mi reina. Soy como el toro de Lidia cuando brincan las barreras. Ahorita mismo me arranco a buscar esa belleza. Somos gente que cumplimos, somos hombres ya de veras. Aguascalientes no falla, si falla tiembla la tierra. Ay, ay, ay. Y para todos mis amigos que están tomando por ahí en casita, mi amigo el alcohol, compadre. ¡Sotrichuí! Aquí vengo otra vez a pedirte un consejo, aunque no me lo digas, me pones contento. Otro fracaso más, otra vez sufrimiento, me volvió a suceder. Pero tonto no entiendo, tú eres mi fiel amigo, pero me envenenas, me refugio contigo. Aunque sé que me quemas, contigo desahogo toditas mis penas y me haces olvidar. Al correr por mis venas es mi amigo el alcohol el que me hace olvidar que me has abandonado. Es a quien le platico que no hace volver jamás a mi lado. Nunca me dice nada y me pone atención a todo lo que digo. Luego después se aleja cuando se da cuenta que ya estoy dormido. Ay, ay, ay. Y saludcita para todos por ahí en casita. ¡Eh, viejo! Dice, aquí mero. A solas con mi amigo platico mis penas, aunque no dice nada, acorta mi condena. Yo sé que hablar contigo no vale la pena, pero serás mi amigo hasta el día en que yo muera. Tú eres mi fiel amigo, pero me envenenas, me refugio contigo. Aunque sé que me quemas, contigo desahogo toditas mis penas
y me haces olvidar. Al correr por mis venas, es mi amigo el alcohol el que me hace olvidar que me has abandonado. Es al que le platico que no has de volver jamás a mi lado. Nunca me dice nada y me pone atención a todo lo que digo. Luego después se aleja cuando se da cuenta que ya estoy dormido. Ay, ay, ay. Y nomás así dejo de recordarte, chiquita. Y así suena al de la torre, mamacita. Ay, ay, ay. Bueno, ahí quedó esa bonita canción por ahí de las grabaciones del año 2018, con mucho cariño. Y vamos a seguir continuando por ahí para toda la gente con esta canción que nos abrió mucho las puertas por allá por Estados Unidos y en México también. Eso que lleva como título, Trátala Mejor Que Yo y Suéltale Mi Compadre Chuja. Trátala mejor que yo. Yo era un perro y la mordía. Nunca le di su lugar. Su dolor no me dolía. Trátala mejor que yo. Le hace falta un hombre bueno. La empecé a martirizar, le inyectaba mi veneno. Trátala mejor que yo. Hace tiempo no sonríe, de llorar ella se cansó, que de amor no se vive. Trátala mejor que yo, que a mí me costó trabajo. Me porté como animal y un día me mandó al carajo. Y cuídela mucho, compa. Ay, 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 chiquitita. Trátala mejor que yo. Le fascinan los peluches. Una flor al despertar y los besos en estuche. Trátala mejor que yo. Hace tiempo no sonríe, de llorar ya se cansó, que de amor no se vive. Trátala mejor que yo, que a mí me costó trabajo. Me porté como animal y un día me mandó al y todavía me sigue doliendo, compa Roy. Eso. Pero aún así te sigo mandando cartas, chiquitita. Ya no me esperes, por favor, porque solo pierdes tu tiempo. Haz tu vida con otro amor. Bórrame de tu pensamiento.
yo ya no voy a regresar. En una carta me lo dices, sé que me puedes perdonar, pero es que tú así lo quisiste. Si la culpa la tuve yo, está bien, fue mío el error, pero por favor regresa. Sola está nuestra habitación, no me dan ganas de entrar, porque ahí solo hay tristeza. Ya regresa chiquitita, pero con Al de la Torre, mija. No creo que muera el amor de la noche a la mañana. Si no viene este dolor, va a terminar con mi alma. Solo una carta me dejó, cuando la leí lloré, aguantarme más no pude. Solo ese triste papel, entre las letras un beso y el olor de su perfume. Ay, 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 chiquita. Desde Aguascalientes, Aguascalientes, Al de la Torre y la Élite, viejo. Ok, ya quedó esas bonitas canciones de las composiciones del 2018 de nuestro amigo por ahí, Mario Dávila, desde Kansas City. Quiero mandar un saludo al señor Juan Enríquez del Grupo Plata por la oportunidad, por todo ese apoyo que nos ha dado por ahí en la radio, en la Super G. A toda la gente de Zacatecas que nos sintoniza en esta noche. Vamos a seguir con un poquito más de nuestras canciones, de nuestras grabaciones. Eso que lleva como título, ¿Para qué te vas? Al ritmo de cumbia. Y suéltale, mi compadre Chuy. ¿Para qué te vas? Si ya tantas veces que te has ido, intentando siempre olvidarte de mi amor, y al final de cuentas no has podido. ¿Y para qué te vas? Si yo sigo siendo ese motivo, el amante aquel que te enloquece y que aparece como sombra en tu camino. ¿Para qué te vas? Si en las madrugadas por sentirte amada tú me buscarás. ¿Para qué te vas? Tengo para darte lo que en otros brazos nunca encontrarás. ¿Para qué te vas? Si sobran recuerdos llenos de momentos de felicidad. ¿Para qué te vas? Cual paloma al nido a buscar abrigo tú regresarás. ¡Y échale mi pila! ¡Y eso! ¡Ritmo de cumbia, compadre! ¿Para qué te vas? Si en las madrugadas por sentirte amada tú me buscarás. ¿Para qué te vas? Tengo para darte lo que en otros brazos nunca encontrarás. ¿Para qué te vas?
si sobran recuerdos llenos de momentos de felicidad. ¿Para qué te vas? ¿Cuál paloma linda a buscar abrigo tú regresarás? 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 Bueno, ya quedó esta bonita canción. ¿Para qué te vas? Esperemos le esté gustando, le esté pasando por ahí a gusto en casita en esta noche. Y ya pasó el 24 de diciembre y ojalá y todos se le hayan pasado bien. Quiero mandar un saludo a mis compañeros, a mis amigos, los clásicos CLS de Rincón de Romos, a mis amigos los malqueridos que por ahí también estuvieron participando esta noche. Grupazos, compadre. Vamos a continuar con este bonito tema, un corrido que tenemos por ahí en promoción, que es lo más nuevo de su amigo Al de la Torre y la Élite. Eso que lleva como título La Santa Cena del compositor Mario Dávila. Y suéltale, mi compadre Chuy. ¡Ay, ay! Hace poco me estaba acordando cuando estaba morro solito en el rancho, que a lo lejos miraba los cerros y me imaginaba volando muy alto. Esos sueños que tuve de niño al pasar el tiempo los he realizado, mas las cosas no se han dado fácil porque pa' tener mucho le he batallado. Ahora tengo todo lo que quiero, gracias a mi Dios, la vida me hace falta. La canasta está al ras del suelo, pero allá mi infancia la veía muy alta. Hubo quienes me miraron solo y por su ignorancia la espalda me dieron. Ahora ven que nos llovió en la milpa y de puro morbo a mirar vinieron. ¡Y ay, ay, viejo! Pa' que vea de qué loma es Caliguán, hombre, chica. Que si suena de la torre, compadre. ¡Suéltale, viejo! ¡Y ánimo, compadre Sergio, chingao! No presumo lo poco que tengo, pero con orgullo siempre me paseo. Los amigos me brindan su mano y los envidiosos siempre me ven feo. Del negocio conozco bastante porque desde morro siempre he trabajado. El colmillo me salió filoso porque en el camino dos, tres se han bañado. Yo demuestro las cosas con hechos, hoy todo cambió, mi situación es buena. Hubo varios que me traicionaron, no les deseo mal, pues no valen la pena. En la vida hay que ser humildes, porque la verdad hasta esa es ajena. Para Dios todos somos iguales, quedó demostrado en la santa la cena. Y aún quedan secuelas, mija. Y al ritmo de saxofón con mi compadre Win por ahí, compadre. Esa no era mi intención. Las cosas pasan, se van dando cual las vives. Enamorarme no era el plan. En ocasiones se te da lo que no pides. No sé ni cómo pasó. De repente sucedió. Y hoy no me miro sin ella.
pero tengo mucho miedo. No, yo no pensaba enamorarme, no, porque enamorarse es malo, terminas llorando, a mí me pasó. No, no sé si voy a soportarlo, no, tengo miedo que se vaya y me deje solo sin decirme adiós. Como me pasó con ella cuando estuve enamorado, todavía quedan secuelas que mi mente no han borrado. Ay, 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 chiquitita, y que no se le olvide, mija, así suena, al de la torre, mamacita. No sé ni cómo pasó, de repente sucedió, y hoy no me miro sin ella, pero tengo mucho miedo. No, yo no pensaba enamorarme, no, porque enamorarse es malo, terminas llorando, a mí me pasó. No, no sé si voy a soportarlo, no, tengo miedo que se vaya y me deje solo sin decirme adiós. Como me pasó con ella cuando estuve enamorado, todavía quedan secuelas que mi mente no han borrado. Y ahí, y todavía no las borramos. Ya casi nos vamos a retirar. Por ahí ya nos quedan algunos temitas para retirarnos. Vamos a seguir con otra canción de las composiciones de su servidor, Al de la Torre. Por ahí del 2017-16, compadre, grabamos por ahí también el videoclip que está por ahí en redes sociales. Esa canción que lleva como título Te Traigo Ganas, esperemos sea de su gusto. Y eso que dice, y suéltele mi compadre Chuy. ¡Ay, chiquitita! No creas que no te he mirado cuando con él vas caminando de la mano. Te da la espalda y comienzas a mirarme como diciéndome que yo fuera a tu lado. Se nota que te tienen olvidada, que te hace falta que te llenen en la cama, que pasas noches tocándote en tu casa y soñando que yo te quite las ganas. Hazme una señal y te recojo donde quieras, tú dirás. Toda la noche ni los ojos pegarás. Voy a saciarte con caricias y algo más. Hazme una señal y bien llenita tu casa regresarás. Como una gata en celo tú te entregarás. Tú me traes ganas y te las vas a quitar. Ya sabe, mija, yo se las quito las veces que usted quiera, chiquitita. Pero con Al de la Torre, mamacita. No tan bien. Yo también siento lo mismo. Con ese cuerpo ya me tienes bien prendido. No más te miro e imagino travesuras. Quiero tenerte completita y sin censura.
y es que se nota que te tienen olvidada, que te hace falta que te llenen en la cama, que pasas noches tocándote en tu casa y soñando que yo te quite las ganas. Pero hazme una señal y te recojo donde quieras, tú dirás. Toda la noche ni los ojos pegarás. Voy a saciarte con caricias y algo más. Hazme una señal y bien llenita tu casa regresarás. Como una gata en celo tú te entregarás. Te traigo ganas y me las voy a quitar. Ahí quedó, compadre, de las composiciones de su servidor. Bueno, ya con esta canción nos vamos a despedir. Esperemos que tengan pasado gusto con nosotros por ahí en su casita. Esta canción de una reflexión muy grande de todo lo que estamos pasando ahorita con lo de la pandemia. Gente que se nos ha ido, conocidos que se nos han ido. En verdad ha sido muy doloroso ver amigos, parientes, gente muy cercana a nosotros que ha pasado por estas cosas. Esta canción la escribimos con mucho cariño, que lleva como título En Coma. Esperemos les guste. Y esto que dice así, échale, compadre Chulo. Pasando, me doy cuenta por la luz que está por la ventana. Las personas que me miran, oigo que algo se platica y no puedo decir nada. De pronto al abrir los ojos siento que tocan mi mano y es mi esposa amada. Me platica que los niños están bien, están tranquilos, pero que me extrañan. Y yo aquí, encerrado en mi propio cuerpo, sin poder decir. Yo también los quiero mucho, son mi razón a la vida, que quisiera levantarme, salir corriendo a abrazarme. Gracias por esperarme todo este tiempo perdido que no ha de venir. Si pudiera levantarme, valoraría más cada segundo de mi vida. Mas si me toca marcharme, lo llevaré siempre en mi mundo y velé por ustedes noche y día. El tiempo va pasando, me doy cuenta por la luz que entra por la ventana. Las personas que me miran, oigo que algo se platica y no puedo decir nada. De pronto al abrir los ojos siento que tocan mi mano y es mi esposa amada. Me platica que los niños que están bien y están tranquilos, pero que me extrañan. Y yo aquí, encerrado en mi propio cuerpo, sin poder decir. Yo también los quiero mucho, son mi razón a la vida, que quisiera levantarme, salir corriendo a abrazarme. Que gracias por esperarme todo este tiempo perdido que no ha de venir. Muchísimas gracias, con cariño, su amigo Juan de la Torre y la Élite. ¡Muchísimas gracias! ¿Están a distancia? Bueno, pues amigos, volvemos aquí en las cámaras nuevamente. Un saludito para toda la gente de las redes, a nuestra gente de Monterrey. Hoy tenemos gente conectada de Monterrey. A nuestros amigos de Denver, Colorado también.
de Mazatlán, Sinaloa.